Los cuatro elementos están a punto de irse de vacaciones. Han estado ahorrando durante años, pero aún así solo pudieron pagar una habitación de hotel. Esto va a ser como el apocalipsis. Una habitación, cuatro chicas. ¿Cómo va a funcionar esto? Tendrán que ser creativas. Oh, la habitación es bastante pequeña. No es así como esperaban que fuera este fin de semana. Comencemos a construir habitaciones debajo de las camas. Aire, tierra, fuego, agua. ¡Vamos! Tierra no podrá mover estas pesadas paletas. Pero aire es mucho más fuerte. Si la haces enojar, volará toda la ciudad. Ni siquiera te imaginas lo que sucede cuando lanza un beso. Dos paletas y una cama. Es un juego de niños. Sin magia. Solo fuerza bruta. El marco está hecho. Ahora podemos personalizarlo. ¿Quién no querría dormir en las nubes? Tierra, obviamente. A ella le gusta más la hierba verde. Hace cosquillas. Oh, ¿qué están haciendo? Fuego casi termina con su marco, pero se quedó sin tornillos. Cuando eres una chica ardiente, eso no es un problema. Puedes derretir el metal para formar algunos. ¡Qué suerte! Pero Fuego no sabe que tiene que atornillarlos, no martillarlos. Está preocupada por estas manchas. Los residentes anteriores eran pequeños y sucios bebés peludos. Agua puede ayudar con eso. Ups, unas cuantas gotas cayeron en Fuego. Muchas gracias, mejor amiga. ¿Por qué no decorar la cama con antorchas? Agua enloquecerá al no poder apagarlas. Las cosas están calentando seguro. A Tierra le encantan las plantas, pero no puede hacer que su bonsai favorito se mantenga en pie. Entonces, fijemos la planta a la pared. Esperemos que no convierta toda la habitación en una jungla. Uf, aquí vamos. Hora de una foto para Instagram. Pero mientras Tierra buscaba su teléfono, una feliz pareja dejó una marca en su árbol. Los vándalos deben ser castigados. Su amor es temporal. Pero el planeta es para siempre. Agua está decorando su habitación con globos. Ahora es una fiesta. Parece un reino submarino. Ni siquiera el anzuelo de su bromista compañera de cuarto puede arruinar su humor. No va a funcionar. Agua también tiene una sorpresa para su compañera de cuarto. ¡Relájate! ¿La pared está en llamas? Toma el extintor. No, es solo alguien decorando su habitación. Ella hizo un candelabro increíble. Esto es lo más cerca que hemos estado del sol. Agua pensó que el fuego era real. Su padre es bombero, así que lleva el impulso de apagarlo en la sangre. Fuego se pasó un poco de la raya con su decoración. Pronto vendrá una tropa de Boy Scouts a disfrutar de la fogata. Y la luna saldrá para amenizar la atmósfera nocturna. Agua está empezando a evaporarse gracias a todo este fuego. Está perdiendo muchos líquidos. Y ahora se ha ido. Fuego pensó que su amiga se había convertido en una rana. Oh, no tienes que besarla. Eso no es exactamente lo que esperaba de mi primer beso. Aire se enredó en su dosel. El viento facilitará las cosas. Ahora todo es hermoso y aireado otra vez. Sin embargo, Tierra no está feliz. Ha tenido una semana tormentosa. Sus amigas aman el sol. Aire sabe cómo ayudar. Ella ahuyentará las nubes. ¡Asombroso! Agua se está poniendo creativa. Tendrá que trabajar un poco para hacer algunas lindas medusas. Pueden ser sus guardaespaldas. Nada de tijeras para ti. Pero puedes usar fuego para cargar tu teléfono. Ella es un generador viviente. Con relámpagos y fuego a la vez. Fuego es una mala perdedora.
arruinó su almohada favorita en un ataque de rabia. Tendrá que hacer una nueva. ¿Qué tal dos a la vez? Son muy calientes. Agua trajo unos malvaviscos para asar. ¿Eso es tan grosero? Fuego odia los malvaviscos y se está enfadando aún más. Pero como ya empezó a asarlos, debería dejarla terminar. Además, es delicioso. Tierra necesita más plantas. ¿No es asombroso ver crecer a un ser vivo a partir de una diminuta semilla? Pronto podremos ver pájaros, insectos y monos. Las hojas ya van por las nubes. ¿Podrán alcanzar a la compañera de cuarto dormida? Las luces de neón en las ramas se ven bastante naturales, pero no funcionan sin electricidad. Tierra se está volviendo loca. Sus planes están fallando. Pero un buen amigo siempre ayudará. Aire tiene un generador de viento. Las plantas están creciendo y Tierra está muy feliz de nuevo. Agua está decorando su espejo ahora. Algunas conchas, arena y un pirata. Oh, eso no es un pirata. Es un actor de La Sirenita. Su carrera está arruinada ahora. Pero nada puede arruinar la belleza. Ella es la joya de los mares. Aire acaba de encontrar un globo genial. ¿Qué puede hacer con él? Puede pintarlo y usarlo como lámpara. Pero sigue intentando volar lejos. ¿Qué puede poner en ella? Tierra iba a usar esto para plantar algo, pero Aire lo necesita más. Una bolsa de tierra mantendrá el globo abajo para que Aire finalmente pueda leer. Fuego ha estado leyendo sobre dragones y realmente quiere tener uno. Sería difícil de domar, pero Fuego también es difícil de controlar. Aquí está su bebé. Se parece a su ex. La misma sonrisa. Ups, sus amigas también lo odian. Puedo arreglarlo. Puedo enseñarle a amar. Todo está listo para que vengan mis mejores amigas. Oye, cuidado. ¿Quién está jugando con una pelota en una habitación? Oh, estas son mis amigas. La deportiva Emma, la suave Jenny y la rockera Betty. Olvidé por completo que juntas son un desastre andante. Chicas, por favor, paren. Levántense del sofá. Esperen, no. ¡Cuidado! ¿Por qué decidí vivir en el campus con ellas? Por culpa de ellas me pueden expulsar. Y mi sueño de trabajar para la NASA nunca será realidad. ¡Paren! ¡Suficiente! Limpiaremos toda la basura primero. ¡Atrápalo, Emma! ¿Qué te parece esto? ¡Auch! Bueno, chicas, moveremos las camas una al lado de la otra. ¿Qué sigue? Tenemos que pintarlas. ¡Oh, se nos acabó la pintura! La compraremos en la tienda. ¡Vamos, chicas! Oh, no es fácil ser un contrachapado. ¿Fue tan difícil llevar las herramientas? ¡Manos a la obra, chicas! Tenemos que juntar la fachada y las camas. Tan confiable como una inversión en Lego. ¡Ups! Parece que ahora soy parte de la cama. ¡Boom! ¡Genial! Es hora de descansar un poco. ¡Auch! Me golpeé la cabeza. ¡Qué bueno que no hay nada importante en ella! Necesito una almohada. ¿Pero dónde puedo conseguirla? ¡Oh, tengo una idea! ¡Betty! ¿Sí? ¿Qué? Tira un par de almohadas a mi bate. Bueno. ¿Qué sigue? No quedan almohadas. ¿Quizás esto? Oye, vamos. ¿Qué haces, Betty? ¿Y un poco más? ¡Me encantó! ¡No!
Vaya, lo siento, cariño. No era mi intención. ¿Estás bien? ¡No! Una pelota y una maceta rota. Seguro que puedo arreglarlo. Haré una nueva maceta con la pelota. ¿Es aún más genial? Lo principal es no patearlo por accidente. Tendré que usar la cuerda para saltar. Compraré una nueva. Esta llevará mi planta deportiva. ¡Perfecto! Esta habitación necesita una silla brutal y más almohadas para suavizarla. ¿Así? Oye, échale un vistazo. No está mal. También quiero algunos muebles. Esta cosa hace que tus labios sean más grandes. Tal vez haga lo mismo con el perfume. Oh, vaya, sí. Hola, suscriptores. Miren mi mesa. Vaya, un candelabro. Lo compraré. ¿Dónde debo colgarlo? Oh, tengo una idea. Sky, ten cuidado. Oh, lo siento, estoy ocupada. Estoy colgando un candelabro nuevo. ¿Dónde consigo electricidad? Tengo una idea. ¡Wow, Emma! Has subido mucho de peso. Necesitas hacer ejercicio ahora. ¿Qué tal una bicicleta estática? Sí, gracias. Dámela ahora. ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Perfecto! Se ve genial, chicas. ¡Gracias! Tomemos una foto. Sky y Kat siempre están peleando. Ellas no tienen nada en común. La hermana rubia logró vencer a su hermana pelirroja sin siquiera intentarlo. Es otra hermana. Ruby. Esto es malo. Llamemos a nuestra hermana mayor para que nos ayude. Betty es genial. Es la cantante principal de una banda de rock. Mostrémosle a estas perdedoras quién manda. ¿Quiénes son mejores, las rubias o las pelirrojas? A Sky le encanta mirar su propio reflejo. Su habitación tiene que tener un espejo. Ahora siempre estará a su lado. Además, la apariencia de Ruby actúa como un recordatorio. Ella es un desastre. Pero el derrame en realidad ayuda a Sky. Ahora el espejo se ve aún mejor. Ruby cuida a su hermana menor. Sky, ¿qué tal un café? Oh no, nos quedamos sin leche. Pero ahora tiene un parche de leche. Kat quiere arruinar la mañana de las hermanas rubias. Las rubias no pueden distinguir la diferencia entre la sal y el azúcar, ¿verdad? Sin embargo, Kat ni siquiera sabe leer. A Betty le encanta tocar la guitarra, pero alguien la llenó de maquillaje. Definitivamente fueron esas chicas rubias. Oh, ellas no respetan el rock and roll. Esta guitarra es la mejor amiga de Betty. Vamos, Betty. Toca tan fuerte que sus oídos sangran. Oh, ella hizo un estante. Ahora tiene un lugar para poner el cráneo de su ex. En realidad, solo es de plástico. Pero a ella le gusta asustar a la gente. Las rubias todavía están trabajando duro para decorar su habitación. Mucho negro y naranja. Vamos a trabajar juntas. Sky pensó que Ruby haría todo por ella mientras ella se divertía. Nunca vencerán a las pelirrojas así. Ahora dormirán en las nubes como ángeles. Oh, con un dosel rosa también. Buen trabajo. Las rubias tienen algo más que hacer, pero shh, es un secreto. Su cabello no es naturalmente rizado y se maquillan todos los días. Ruby accidentalmente puso el ventilador a máxima potencia. ¿O no fue un accidente? Ahora todo el maquillaje de Sky está en las hermanas pelirrojas. ¿Eso no está bien? Una broma bastante inteligente para un par de rubias. Mientras tanto, las hermanas rubias ordenaron un montón de pompones. Los están usando como decoración para su cama. ¡Eso es tan lindo! Hace calor aquí. ¿Esas pelirrojas están provocando incendios otra vez? Un poco de aire acondicionado debería ayudar. ¿Eso está mejor? Pero ahora las chicas pelirrojas se están congelando. Ellas prefieren lo caliente. Entonces Betty hizo una antorcha.
Será suficiente para calentar la mitad de la habitación. Gran trabajo, pelirroja. Incluso a las rubias les gusta. Pueden hacer malvaviscos aquí. A Kat le gusta pasar la aspiradora mientras escucha heavy metal. Quiere ser una estrella de rock como Betty. Probablemente obtendría muchos me gusta en TikTok. Kat nunca podría lograrlo. ¿Quieres intentar pasar el rato en la aspiradora? Sky está preocupada por Ruby. ¿Ella se encuentra bien? Tenemos que sacarle de aquí. Pero Kat no ha terminado de limpiar. Se divertirán más juntas. No intente molestarme de nuevo. Ahora Kat tiene público para su concierto. Tan pronto como Kat se duerme, las hermanas rubias se despiertan. Ellas le tienen miedo. Y ahora tienen que vengarse. Pegando su cabello a la pared, eso es demasiado. Incluso después de todo lo demás. ¡No lo hagan! Pero no salió según lo planeado. Su cabello se queda pegado al trozo de pared. Las rubias son alérgicas al polvo. Ahora las chicas están en vigilancia. Están vigilando los tesoros de Kat. Ese es un movimiento audaz. La hermana mayor decide ir primero. Pero Ruby no es lo suficientemente fuerte para romperlo. Sky se hará lo más pesada posible. Este salto debería funcionar. ¡Vamos! Pero Kat tiene reflejos rápidos. Así que todo está a salvo. Excepto ella. Fracaso total. Betty está a punto de ducharse. ¡Oh, por fin! Estaba apestando toda la habitación. Ruby quiere darle una lección ayudándole a lavar su cabello. Aquí hay un poco de champú rubio. Este es su último recurso. En realidad, ella se ve bien. Ahora Betty es rubia, por lo que está en el equipo de Sky y Ruby. ¿Qué hay de Kat? Ella también se está acostumbrando a su nuevo look. Oh, hermanitas. Ella solo está llevándoles la contra a propósito. Solo la música rock puede hacer que Betty vuelva a ser ella misma. Está tocando tan fuerte como puede. Y está funcionando. Ahora tenemos dos Bettys. ¿Cuál te gusta más? Comenta abajo. La música llamó la atención de sus padres. Quedaron impactados al ver cómo se ve la habitación ahora. Esto fue una gran sorpresa. Papá cree que las rubias tienen una habitación más linda. Mamá está muy ofendida. Ella piensa que Kat y Betty lo hicieron mucho mejor. Nunca se llevarán bien. Chicos, ¿pueden ayudarnos? Comenta abajo y vota por la mejor habitación. ¡Gracias! El día de limpieza de las chicas ricas parece inusual. A Caroline le encanta dejar su dinero en todas partes. Su belleza perfecta la distrae todo el tiempo. La aspiradora se atascó con su riqueza. Tiene demasiado dinero. Pero no es suficiente como para compartirlo con los pobres. Sus compañeras de cuarto, Sky y Emma, siempre están tratando de conseguir algo de dinero. Kellen ayuda a Caroline a lidiar con las compañeras de cuarto pobres. Cazan el dinero como llenas. Hoy tienen mucha suerte. Los ingresos no declarados de las niñas ricas salieron volando de la aspiradora. Siempre está molestando a las chicas pobres. Pero todas ellas todavía tienen que vivir en una sola habitación de alguna manera. Emma decidió buscar algunas cosas para decorar la habitación. Así es como encontró una caja con planos para una cama. Y su amiga se encargó de los detalles del futuro lugar para dormir. Emma está leyendo las instrucciones cuidadosamente. Sky no las necesita. Tuvo que construir su casa en el río Mississippi más de una vez. Emma no puede parar de leer. Típica nerd. Ella piensa que es mejor medir 7 veces y cortar una vez. Le pregunto por qué no usa esa fórmula con su flequillo. Resulta que Sky hizo todo sola. Pero a Emma le encanta tener la última palabra. Las chicas ricas usan magia para construir. La magia de la riqueza. La tarjeta dorada ayudará con todo aquí. Kellen no entendió el plan de su amiga realmente. Ella no necesita entender. Necesita sorprenderse y decir lo genial que es Caroline. Ahora Helen está satisfecha y quiere hacer su parte. No necesitan usar la tarjeta todo el tiempo. Trabajar con las manos un poco también es interesante.
Hizo un dosel dorado para la cama. Puede tirar el resto de la tela a la basura. O al lado pobre de su cuarto. Siempre caen cosas sobre la cabeza de Emma. Es como Newton con su manzana. Debido a los chichones, no puede hacerse otro peinado. Sky la detuvo justo a tiempo. Le encanta la basura. ¿Qué tal si un sándwich a medio comer? Escarbar en la basura es como buscar un tesoro. Hizo una versión económica de dosel con palos y retazos. Algo de basura, improvisación y entusiasmo volvieron una cama pobre y acogedora. Emma quiere la última palabra, como siempre. Pero su techo de basura se ve muy bien. La parte rica de la habitación tiene una planta real. Pronto tendrá flores. Y la habitación se llenará de un lindo color. Pero las chicas pobres tienen sus propios planes para esta planta. Robar es malo. Pero Sky nunca ha oído hablar de eso. Ella necesita lindas hojas para decorar su cama. Y al mismo tiempo, la pobre Helen llora por su pérdida. Caroline se asegura de que las chicas pobres lo hicieron. La investigación lo resolverá. Ella siente que la maceta está por aquí. Caroline ha visto muchos programas de detectives. Definitivamente lo encontrará. No está en el balcón. Ni siquiera debajo de su almohada favorita. No pudo seguirle el rastro. Y las chicas pobres aprovechan para cobrarle sustancia en su mitad de la habitación. Sky está trabajando duro para decorar su habitación, mientras su compañera mira TikTok y se relaja. Sky le pide ayuda con un organizador de mariposa, pero Emma siempre olvida las cosas que Sky le pide. Por eso decidió dejar un recordatorio justo en la frente de su amiga. Mala idea. No suele mirarse al espejo. Sky tendrá que esperar por su ayuda para siempre. Esta actitud enloquece a Sky. ¿Cuántos recordatorios necesita Emma para empezar a ayudar? Parecen ser suficientes. Emma comenzó a trabajar. Para ser una mariposa, primero necesita ser una oruga. El organizador está listo. Comprar en línea es muy fácil. No tienes que ir al centro comercial. Puedes comprar todo sin salir de casa. Caroline va a buscar algo moderno para su amiga. Conoce todas las tendencias de moda. Las estrellas de Hollywood le piden su opinión a la hora de elegir sus looks para el Oscar. Es fácil encontrar algo que resalte los puntos fuertes de Helen. ¡Mira, ella es hermosa! ¿Pero qué hacer con las otras cosas? Las chicas ricas tienen un vestuario retroiluminado genial para esto. ¡Ups! Ya está roto. Sky es una verdadera fanática del orden. Y su compañera de cuarto claramente no lo es. Emma cree que la basura desaparece sola. No se da cuenta de cómo Sky se arrastra por la habitación día y noche, limpiando. Ella no lo valora. Sky puede ver más que basura y le da una segunda vida. Los tubos de cartón pintados pueden convertirse en una cómoda silla, donde su descuidada compañera de cuarto puede relajarse. Su audacia no tiene límites. Las chicas pobres se divierten con Twister. A Emma le duele la espalda, así que Sky tiene que jugar por las dos. Ella no puede manejarlo. Solo tiene dos piernas y dos brazos. Las chicas se cansaron rápido. Oscureció muy rápido en otoño. Emma ama cuando está iluminado. Ella tiene una idea. ¿Qué tal si hacen un candelabro con círculos? Iluminará la mitad pobre de la habitación. Caroline necesita retocar su maquillaje. Ella tiene una mesa cosmética especial con maquilladores incorporados. Ese es todo el secreto de su belleza. Helen está impresionada y quiere probarlo también. Pero el sistema está configurado para la cara de Caroline. Por razones de seguridad, esto es lo que hace con otras caras. Helen no debería haber tocado la tecnología moderna. Parece que ella no irá a la fiesta hoy. Adivina quién hizo esto. Hay tanta tarea en la universidad que nunca habrá suficiente tiempo para hacerla. Sky incluso se durmió mientras leía sus libros. Corre el riesgo de ser expulsada. Emma decidió ayudar a su amiga. No, ella no va a hacer su tarea. Pero puede hacer una máquina de café con cartón. Obviamente, un poco de café sería genial para despertar. Los granos de café huelen muy bien. Parece que su batería está cargada. De repente decidió limpiar la habitación. Será mejor que no beba mucho de esta bebida refrescante. Su energía se agotará pronto y ni siquiera un beso despertará a la bella durmiente. Helen decidió que el nivel de sus camas solo llega a dos estrellas.
Caroline piensa que se merecen algo mejor. Las pegatinas de estrella no son suficientes. ¿Quiere estrellas de verdad? Lo que significa que las conseguirá cueste lo que cueste. Tiene la aspiradora más potente de la Tierra. Solo necesito moverlas del cielo aburrido a su cama. No hay problema. Ahora la construcción de la cama está realmente terminada. A Maisie le encanta jugar con sus muñecas Barbie y Ariel. Hoy es un día especial. Su papá le compró una casa de muñecas mágica. Es exactamente lo que he estado soñando. Dos muñecas nuevas. Las muñecas LOL Jenny y su amiga Mónica. ¿Pero qué pasará con Ariel y con Barbie? Lo loco es que en la casa mágica, las muñecas cobran vida. Esto es lo que pasó con las muñecas de Maisie. Lo primero que decidieron hacer fue explorar y conocer a sus compañeras de cuarto. Parecían raras. Las nuevas muñecas de inmediatamente decidieron mostrarle a Barbie y Ariel quién está a cargo aquí. No se agradaban y comenzaron a discutir sobre la frontera de sus territorios. Jenny y Mónica fueron bastante claras acerca de sus límites. Parece que nos espera una verdadera batalla de muñecas. A Barbie y Ariel les gusta jugar al bádminton. Es divertido. Pero el volante voló muy lejos. Barbie decidió mover la línea un poco para conseguirlo y se quedó atascada. Así fue como Mónica la atrapó rompiendo el acuerdo. Barbie está aterrorizada por lo que le harán. Pero la dejaron ir por ser la primera vez. Las muñecas decidieron ser más amables con sus compañeras de cuarto. Pero claro, tomaron algo como pago. El volante. Lo necesitarán para decorar. Las muñecas hicieron una guirnalda para su habitación. Es mucho más acogedora ahora. Las muñecas LOL encontraron su propia manera de divertirse. Coloreando una foto de Barbie. Creen que se vería bien con orejas de mono. Ariel también tiene unas. Estas imágenes son tan vergonzosas. Naturalmente, eso enfureció a sus compañeras de cuarto. Van a tener su venganza. El truco de mover la frontera ha sido activado. El muro de las fotos fracasó por completo. Las muñecas LOL no perdonarán esto. Es totalmente inaceptable. Ha sido un día ajetreado. Buenas noches. Pero las muñecas LOL no se acuestan tan temprano. No creen que haya suficiente luz en la casa. Este es el cable de la lámpara. Les encanta cuando todo a su alrededor es brillante. Para que puedan ver las caras de amargura de sus compañeras de cuarto. Las muñecas LOL son muy astutas. Barbie ya se está bronceando con esa lámpara. Debe apagarse de inmediato. Es hora de usar tus habilidades del equipo de porristas de muñecas. La bombilla está apagada. Ariel no calentó antes de esta maniobra. Y Barbie ha engordado algunos kilos. No importa, porque ella tiene a Ken. Y él está locamente enamorado de ella. Siempre llega con flores. Es el chico perfecto. Pero no es bueno con las manualidades. Barbie tuvo que hacer su propio candelabro. Ella puede ser difícil de impresionar. Pero con este candelabro se impresionó a sí misma. Y Ariel también. A todas las muñecas les encantan los dulces. Los robaron del escondite de dulces de Maisie. Mónica no tiró el papel de aluminio. Lo convirtió en un marco de espejo plateado en la habitación de las muñecas LOL. ¿Eso es genial? ¿Pero qué hace Barbie en el espejo? Presumiendo su ramo. Se lo quieren quitar. Pero el repentino terremoto hizo todo el trabajo por ellas. El ramo de Barbie sería perfecto para decorar el espejo. Es que las muñecas LOL están celosas de que tiene novio. Las viejas muñecas tienen un plan para vengarse de sus ignorantes compañeras de cuarto. Es hora de que Barbie use sus habilidades de la escuela de actuación. Ariel es muy buena para pedir ayuda. Funciona siempre. La policía de juguete vino a su rescate. No solo tiene un bastón de caramelo, también tiene un ojo de tigre. ¿Hora de trabajar? La escena del crimen está cercada mientras dura la investigación. ¡Oh! La víctima de repente volvió a la vida. ¡Qué milagro! Gracias a la policía por responder tan rápido. El plan funcionó. Ahora oficialmente tienen espacio para una mesa de centro. Las muñecas LOL no esperaban esto. No dejarán pasar esto. No le tienen miedo a la policía. Hagámoslo, cariño. Conozco la ley. Ella tuvo que calmarla. Es difícil llamar su atención. Pongamos las fotos al lado de la cama. Incluso puede hablar con ellas, siempre y cuando no llore. Tú
todas estas temporadas de Plaza Sésamo y nada que ver. No necesitamos esto. Aunque son muñecas, también viven en el mundo de la tecnología. Pueden escuchar el último álbum de The Weeknd.